¿Cuál es su nombre, profe? Damián Andrade. Buen triunfo el de hoy, ¿no? Sí, bueno, gracias a Dios. El trabajo se ve reflejado en cada partido, ¿no? Estamos trabajando por los chicos, somos de la escuela del Melec de Ambato y el sacrificio se ve en cada partido de ellos. El sacrificio igual de los padres de venir a apoyarles. Y bueno, gracias a todos. ¿Qué impresión le provoca el Mundialito, profesor? Nos gustó participar desde el año anterior por la solvencia y la fuerza que hay en todos los equipos. Más que todo vemos que son equipos fuertes y por eso mismo que les ponemos a los chicos para que puedan ambientarse en este campeonato que es fuerte para que ellos puedan subir su nivel más que todo. ¿Cuánto tiempo llevan trabajando? Nosotros llevamos a partir de año y medio ya en la escuelita, recientemente nomás. Pero bueno, ha sido un año y medio de full sacrificio, de full trabajo, full entrega de los chicos. Y bueno, estamos agradecidos. ¿A dónde apuntan? Apuntamos a que más que todo cada uno de los chicos puedan salir. Este es nuestro objetivo, es que ellos sean conocidos y que no solo en lo futbolístico, sino en lo personal también, que puedan surgir como deportistas y como personas. En el fútbol no hay misterio, ¿no? Es trabajo y constancia y llegan al éxito, sí, ¿no? Sí, y más que todo en la formativa nosotros trabajamos ya con perspectivas diferentes, ¿no? Para que puedan ellos llegar a una sub-15, el cual puedan tener un equipo ya principal, puedan... Ahora, como vemos en los equipos ya principales, ya vemos chicos de 15, 18 años que ya apuntan a ser buenos deportistas. Entonces, ese es nuestro objetivo, que mediante los chicos puedan salir en los 15 años y ya ser unos profesionales. Ya.